la princesa Leonor y sus motivos para volver a Gales lo más pronto posible. La heredera tendrá que poner mucha atención a lo que se diga de ella de ahora en adelante. Nuevo año, nueva vida, algunos temas pendientes. La princesa Leonor pasará las fiestas navideñas en España junto a su familia, mientras que, en otras latitudes, se prepara cierto regalito de Reyes que nadie, ni ella misma, esperaba y que se podrá conocer una vez que haya tomado camino de regreso al UWC Atlantic Caalille. El próximo 5 de enero tendrán lugar dos acontecimientos distintos, pero que ocuparán especial atención para la hija del rey Felipe. Por supuesto, es el cumpleaños de su abuelo, el emérito Juan Carlos, y al mismo tiempo será el día del lanzamiento de un podcast, que emitirá la página web del medio belga Het Nieuwsblad. ¿Qué tiene en particular este programa en formato streaming y por qué la princesa Leonor deberá estar atenta a esta difusión? Pues porque ella será la figura central de discusión, y por medio de la revista Vanitatis, se conoce que abordarán algunos temas tópicos como su infancia, su papel actual y qué le deparará el futuro, pero también otros tintes y los históricos conflictos a nivel familiar tendrán cabida en este nuevo formato. ¿Hasta dónde se maneja? Se trata de una serie de 6 capítulos en los que figurarán varios herederos de las casas reinantes europeas. El ciclo inició este miércoles recién con la princesa Amalia de los Países Bajos, hija de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, pero también se analizarán a otras royals como Aiko de Japón, quien también cumplió 18 años, Ingrid Alexandra de Noruega, y el príncipe George, hijo del príncipe Guillermo y Kate Middleton. En enero será el turno de la princesa Leonor. Según nos cuenta la revista antes consultada, se trata de un podcast que ya ha llegado a su redacción y nos aseguran que verdaderamente no tiene desperdicio, pues, al ser un medio foráneo, no pierde oportunidad para repasar algunos entuertos familiares que rodean a la heredera española y, por supuesto, establecer algunas de las comparaciones entre ella y su representante local, Elizabeth de Bélgica. Wim Dahand Siatar, periodista de origen belga que se especializa en temas monárquicos, analiza la situación intrafamiliar de la princesa Leonor y, como es de esperarse, su abuelo, el rey Juan Carlos, destaca dentro del discurso, pues presenta algunas similitudes con el abuelo de Elizabeth de Bélgica, el rey Alberto, envuelto en ciertas polémicas, especialmente enlazadas con hijos ilegítimos. Ambas jóvenes, son representadas como la última esperanza para salvar el buen nombre de las instituciones que representan. Dos chicas jóvenes, lindas y carismáticas, preparándose para convertirse en la primera reina, siendo la esperanza de la monarquía. En el caso particular de la princesa Leonor, otros ítems se destacarán, como su relación con los reyes Felipe y Letizia, su historia de amor, cómo la abdicación del rey Juan Carlos cambió de súbito a la familia real y a sus padres como los nuevos monarcas, y la ascensión de la primogénita como princesa de Asturias, sumado a lo anterior, otros temas menos amables en los que se detallará toda la polémica que rodea a su abuelo y, por supuesto, el rifirrafe que protagonizó la reina Letizia y doña Sofía en 2018. La generación joven rápidamente se ha dado cuenta de que sus vidas están irrevocablemente fijadas desde la cuna. Elizabeth dijo en la ceremonia de celebración de su 18º cumpleaños en el Palacio Real de Bruselas, «El país puede contar conmigo». Amalia acababa de registrar, a la misma edad, en su biografía, «Doy mi vida por Holanda». Y Leonor asumió a los 13 años el compromiso de servir a España y a todos los españoles con dedicación y esfuerzo.
como si hicieran un voto matrimonial y ya prometieran lealtad eterna a su país y su gente.